Hello, hello. So, here we are once again. Welcome back and thank you for being early. Um I hope you guys are doing great and I also hope you are ready to answer the question that I'm going to be asking this evening. Now, before anything, I wanted to mention that today I am a little bit sore. My throat is a little bit sore. Therefore, it might be a little bit hard for me to speak. Times. Um, so, I hope you guys will understand and I request your patience as well. Muy bien, bienvenidos, buenas noches. Estamos aquí entonces una vez más, una nueva semana. Sí, espero que estén listos, espero que um, hayan tenido chance, verdad, de descansar, de poder, qué sé yo, avanzar también, si es posible, eh, en la plataforma. Y pues estaremos hablando de eso ya en un momento. Sí, sí. ahora lo que les estaba mencionando. Es que estoy un poco mal de la, de la garganta, así que espero que también, ¿verdad? Si en algún momento me cuesta un poco hablar, que sea eh, entendible. Um, bueno, so welcome once again. Espero entonces, como les decía, ¿verdad? Que, que todos estén bien, que no estén, estén siendo afectados en ningún sentido por la lluvia que ha eh, estado tomando lugar en las últimas horas. Um, no sé en sus zonas qué tan fuerte haya sido por acá. La verdad, que yo me preocupé hace rato, porque así como a eso de las siete, bueno, no, seis y media, llovió súper, súper fuerte. Yo creí que probablemente se iba a ir la energía, que es algo bien común acá. Así que, bueno, gracias a Dios que no sucedió, ¿verdad? Y por eso estamos acá otra vez. Bueno, igual. Uh, moving on. Ahora sí, empezamos con lo que nos atañe. Esta noche recordarles, ¿verdad? Que ya les había comentado, ya les había dado el spoiler de que era lo que íbamos a estar hablando. Así que tenemos eh, que iniciar con la pregunta, que es lo primero, ¿verdad? So we are going to start. I think that this evening the first person is going to be um, Fernando Gómez. So let's hear from you, Fernando. How was your weekend? Hello, Fernando. <laughs> okay, so seems like there's no answer from Fernando. Uh, moving on then. Oh, wait. Okay, understandable. Entendible, entendible. Um, how about Sofia, Sofia Bautista. Tell me, how was your weekend? was great because i was with my family. Okay, very good. Muy bien. Was... No lo puedo leer bien. No, 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 no hay problema. Eso lo hizo bastante bien, sí. It was great because i was at home with my family. Muy entendible, sí, que fue un fin de semana genial porque pudo estar eh, con su familia. Así que muy bien, sí. Uh, all right, Mirna, how about you? I noticed you were you were raising your your finger there. So tell me, how was your weekend? Good night. night. Um, I worked all weekend. Okay, you worked all weekend. Well, hopefully it wasn't bad at your job, and well, you had some time to to rest and relax as well during the afternoons or evenings. Muy bien. Bueno, eh, espero que no haya sido muy pesado, sí, en el trabajo y que haya tenido chance de descansar y, pues, relajarse un poco, verdad, durante las tardes. Okay, then, uh, then we're gonna talk about um, Lily Torres's weekend. So tell me, Lily, how was your weekend? Lily, sorry, Lily. Ah. Uh... English. <laughs> um, no sé cómo se dice puro, pero eh, ¿Puro work? Oh, um, bueno, hay diferentes formas de decirlo, por eso no dije nada desde el principio. En este caso, okay. para decir que puro trabajo, sería it was all work, ¿Sí? It was all work. Ahí sería, o sea, como puro trabajo sería all work. Sí, o sea, todo fue trabajo, puro trabajo. <clears throat> okay. okay Well, that's that's sad that you had to work that much. um How about Omar? How was your weekend, Omar? Hi, good night. Hey there, good my night. Weekend, uh, my weekend was very good because uh, it was all church. Okay, very good, because it was all church. Muy bien, o sea, tu fin de semana estuvo muy bien porque, pues, pasaste la mayor parte de él, o casi todo, en la iglesia. Very good, very, very good. Um, how about Beatriz Guerrero? How was your weekend? Good night. Good night. My weekend was very fast. I try, I can start with the person I love. Very good, very good. Muy bien, me gusta que uh, haya hecho eso. Sí, un buen fin de semana porque pasó con la persona que ama. So that's great. Very, very good. Um, how about Carla Rodriguez? How was your weekend? Hello, Carla. Se, se alcanzaba a escuchar, pero como muy lejos. Si quiere mejor intentamos luego, porque ahorita ajá, se escuchaba, pero como bien, bien um, suavecito. Ok, we're going to move on to Ligia. How about you, Ligia? Arias, how was your weekend? Um, hello. Hello. My weekend was very good. I study a little, and <laughs> I clean in my house. Only that. Only that. Okay. So yeah, studying, cleaning. It is part of all weekends, I think. And I'm sorry, it was Liz actually, but I saw Licia, so I was like a bit, a little bit confused. But I, now I remember your voice. So very nice. There you are. Okay. Thank you for sharing. How about Kelvin? How was your weekend, Kelvin? <clears throat> My weekend was' good. because went to a birthday with my family and I visit, visit my father also I ate a delicious food. Very nice. You went to the uh, birthday. I remember you mentioned that on Friday that you were, we were going to a birthday party with your family. and it is also amazing that you had the opportunity to enjoy some delicious food. Very good um how about maira how was your weekend maira i i um, i went to visit my parents and i went to uh, go to the church and i cleaned the house okay visited your parents went to church and cleaned the house very nice very productive weekend if you ask me okay um how about carla castellanos how was your weekend Ah, sí, Parece que las Carlas están en huelga hoy, miren. Tampoco casi ya no se la escucha. Nos hicieron huelga. Hay huelga de Carlas. No, no, no inventen, yo sé qué es lo que están haciendo. Muy bien, vamos al siguiente. A ver, Jaciel, how was your weekend? Hello. Um hello? Yes. My weekend was was all work. Okay, so it was all work as well? Trabajando todo todo finde? Yes, yes. Okay, yeah, well, yeah. you know, that happens sometimes. That happens. Well, anyway, you know, it is part of of life and we have to work whenever we have to work. So, very nice. All right. Uh, Fernando, vi que tenía por ahí la mano alzada. Tell me. Bueno, creo que no era nada entonces. Vamos a escuchar acerca de Irene. Tell me, Irene, how was your weekend? Hey, good night. Hey there. Oh, there good you night. are, Fernando. My weekend was a lot at home. Alright, so your weekend was basically just to relax at home. Very good. Very, very good. Okay, ahora see. Sí. Um Sia, Irene? Uh, my weekend uh, very good with family. Okay, your weekend was very good with the family. And uh, I think the last we're gonna take for this evening is going to be Teresa. Tell me Teresa, how was your weekend? Um i was boring but i did different things i reordered the <clears throat> los muebles fut, futron yes. furniture 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 say furniture and sí, um, my living room and i was taking care of my ¿Cómo fue que me dijo que pronunciaba? Nephew, nephew Nephew sí. Nephew everything y solo eso Ok, very good Ok, esas palabras son un tanto complejas Así que no se preocupe, sí Furniture, furniture era la primera Que es la de los muebles Y nephew, que es para hablar acerca De los sobrinos Muy bien Ok, vamos entonces a entrar ahora en materia. Esta noche vamos a continuar un poco con lo que era el tema, ¿verdad? Del alfabeto, ¿sí? Um, vamos a estar hablando ahora, lo que vamos a estar trabajando principalmente es lo siguiente. Eh, pueden hacerlo de forma voluntaria, si ustedes gustan, si no, pues igual yo los estaré llamando, ¿ok? Aquellos que lo hagan de forma voluntaria, pueden elegir, ¿verdad? La letra. Eh, de las que estén en la pantalla, de las que estén en la pantalla, pueden elegir la letra que van a usar. Los que sean llamados van a tener que hacerlo con la letra que esté disponible, o sea, con la letra que yo les indique. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a medir un poco el vocabulario que ya conocemos en inglés. ¿Ok? Vamos, por ejemplo, si yo les pido una palabra con A. Ustedes tienen que pensar en qué palabra ustedes podrían decir, sí, que incluya la letra A dentro de ella. Entonces, la letra, ¿verdad? Es la A. Pero su reto es conseguir o mencionar una palabra que contenga esa letra, o más bien que la tenga al principio, sí. Pero vamos a tratar de hacerlo complejo, o sea, nos vamos a quedar con cosas como que me van a decir, ¿verdad? Que Apple, o que no, miren que yo tengo un primo que vive en... En amarillo o sea en, en texas y solo me quieran decir no amarillo o sea vamos a tratar de usar de recordarnos de las palabras que conocemos que son como más complejas con esa letra ok um, ahora entonces tenemos estas tres en pantalla tengo voluntarios para estas tres palabras para estas tres letras o ya quieren que elija muy bien rebeca tell me which letter do you want Yay. B. Okay, letter B. And what is the word with letter B that you know? Rebecca. i Okay. <laughs> um, Irene. What about you, Irene? Literacy. Okay. Would um, ¿Sería cuál, perdón? Coat. Coat, this one. Con double B. Al final. Oh, this one, cow. This one. Sí. Oh, okay, cow, sorry. Very good. Muy bien. A ver, uh, ok, la letra B se la van a robar, Rebeca. Donkey, uh, burro. Eh, tenemos solo no. ABC ahorita. ABC nada más. Sí. Ah, okay, okay, okay. En la siguiente, entonces si quiere, sí puede, podemos incluir la suya. En la siguiente <laughs> pantalla. Muy bien. Entonces ahora, Omar. A little B. Ok, Little B. Butterfly. Butterfly. Very good. What is the meaning of butterfly? Mariposa. Mariposa. Great. All right, so from here we have letter A. Tell me, Fernando. Do you have one with letter A or would you like to take any of the other letters? A. Okay. Airplane. Airplane. Very good. And what is the meaning of airplane? Avión. Avión. Very good. So we have airplane, avión, butterfly, mariposa and cow, que significa vaca. Okay, ahora la letra entonces son la letra D, E y F. Acá teníamos ya la inclusión de lo que nos había mencionado anteriormente Rebeca, que era donkey. Sí, donkey. ¿Y qué significaba donkey, Rebeca? Burro. Burro, exactamente. Donkey es un burro. Muy bien, la siguiente persona que tenía la mano alzada, o oh, bueno, se retiró, porque era... Eh... Let me see... Ay, Dios. Sí, se me fue. Bueno, eh, la siguiente entonces después será el caso de Ronald. Okay, Ronald. F o E. F. All right. Tell me, what is your word? Food. Food. Very simple. Okay, food. Guessing, what is the meaning of food, Ronald? Comida. Comida. Very nice. Okay, Luisa. Which one do you yeah. want? Do you want to take E or do you want any of the other ones? Mm. E. E, okay. Excited. Mm -hmm. um, sorry, what? Excited. Oh, sorry. Excited. Uh -huh. Excited, ah. excited, Muy bien, mm -hmm. excited. Uh, cuidado con esta palabra, oh, sí, mucho oh, cuidado con esta palabra. Y aquí, perdón, que voy a aprovechar un momento para contarles algo que pasó una vez hace tiempo, ¿sí? Um, yo no sé, no recuerdo si fue a ustedes, creo que no, creo que fue al grupo, al grupo de intermedio que les comenté eso el otro día, de que hace tiempo yo tuve una novia que o sea ella vivía en Estados Unidos entonces hubo una vez en la que ella vino verdad con la con la familia de visita y venía una prima de ella que ella no había vivido aquí nunca ella nació en Estados Unidos y sabía español pero nunca había vivido acá pues resulta que fuimos a un balneario por acá cerca y o sea eh, había ahí verdad la oportunidad de hacer um, Canopy, sí. Entonces, sí, ella antes de, de iniciar con la cosa del canopy, estaba un montón de cheros ahí alrededor, ¿verdad? En la casita donde estaban poniendo el cinturón y todo. Y pues, como les digo, ella nunca había vivido acá, no conocía del todo, del todo el español, dijo que estaba muy excitada. Entonces, o sea, y pues sí, la cipota no era, pues, de mal ver, ¿verdad? Y casi todos los que estaban ahí alrededor empezaron todos emocionados a, o sea, a, 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 a lebrestarse, como diríamos a buen salvadoreño. Entonces, pero el problema fue eso. O sea, que ella no supo, porque excited significa emocionado. Ella solo lo tradujo de excited a excitado. O sea, según ella, que eso era lo más correcto que podía haber dicho. Entonces, pero lo que quería decir era que ella estaba emocionada por lo que iba a hacer. Pero pues sí, así que tengan cuidado, ¿verdad? Con esta. Um, con esta palabra sí, Excited significa emocionado Nunca se vayan a equivocar Y lo vayan a traducir como que alguien está excitado um, Al decir ex, 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 Excited sorry, excited. Muy bien, vamos a la siguiente We have G, H, and I So tell me, um, Jaciel Which letter do you want from these three? Um, bueno, había dicho para la F Pero <coughs> me quedé sí. en, la siguiente, en la siguiente, sí La siguiente. Sí, ahorita en eso no, vale. no okay. Cool. ok, so Kelvin. G-H-R-I. Uh, garbage, garbage or garden. Ok, so we're going to take, I think we're going to take garbage. Garbage. What is the meaning of garbage? ¿Qué significa? Oh, wait, you said garage. Oh, El garbage is basura. Basura, ah, muy bien, muy bien. Es que, ajá, yo escuché garbage, yo dije, ah, ah esa voy a tomar de. Garbage sería cochera. ¿eh? Ajá, garage, el garage sería cochera. Pero esta era garbage. Muy bien. Mayra, tell me, do you want to take H or I? I think, I think your mic is off, Mayra. Leather I. Ok, I. Interesting interesting very good interesting and what is the meaning of this word interesante interesante interesting, very good Carla Carla castellanos, tell me ah seguimos bajo la maldición, Carla <laughs> creo que será mejor escribirlo porque creo que sí estamos teniendo problemas con el audio. Bueno, vamos a darle un momento a ver si lo, si nos envía la, la, la palabra. Y oh wait. So yeah, here it is, house. Okay, house. I'm going to change it a little bit porque les dije que las que se fueran muy sencillas no tanto. Vamos a poner housing. Sí. Housing. Y housing es una palabra que se parece a casa, pero en realidad esta housing se utiliza para hablar acerca de la acomodación. Sí, o, o, o el acomodamiento, o sea, cuando ustedes, por ejemplo, eh, van a un Airbnb, sí, o en el caso, ¿verdad? Que se van a otro país, ustedes cuando preguntan acerca de housing se refiere, ¿verdad? A eso, al acomodamiento como a los lugares disponibles para que puedan vivir o para que puedan quedarse ustedes eh, mientras estén allí. Entonces, eh, vamos a utilizar esa. Porque house, creo que es algo que ya la mayoría conocemos, ¿verdad? House, que se refiere a la casa. Muy bien. So we have J, K, and L. So tell me, um, Teresa, which word do you want to take from this one? I mean, from these letters. My bad. Eh, la J. Okay. And tell me, what is your word? Joke. Algo así, broma, creo que es. Joke, yes, broma. <laughs> Joke, very good. Joke. Very nice. All right. So the next person, Marvin, Marvin Acevedo, tell me, uh, which letter do you want to take? Mm -hmm. I think you're my, oh there we go. Uh, good evening. Good evening. Hi, um L. L. Okay. And tell me, what is your word with L? Lake late. Very good. Late. Yeah. Late, verdad, así conté. Uh, K? Oh, L, -K -K. K. Uh -huh. L A -K -E? Lake. Yeah. E. Okay, alright. Yeah, because those two are very similar in sound, lake and late. Alright, so lake. Lake refers to what is the meaning of lake in Spanish? Oh, lago. Lago, very good. Lake, sí. Lake, entonces es un lago. Um, ¿Y qué sería un Laker? No sé si ustedes alguna vez han escuchado acerca de los Lakers. Sí. Lakers, base... ¿Y quién está viendo pasión de gavilanes? <laughs> Creo que Marvin es, verdad. <laughs> I'm sorry. It's okay, no problem. ¿Quién no conoce esos soniditos? <laughs> Okay, so um yeah, laker. Whenever you talk about someone who is a laker, you are referring to a person who lives by the lake. Si, sí, alguien que vive cerca de un lago. Ese es un laker. Okay, ahora tenemos entonces a Lily. Lily, would you take uh? Sorry, would you take K or would you happen to think of a different um uh, a different letter better? Lili Torres, nos quedamos con la K o mejor elegimos otra. Tenía planeada otra. ¿Cuál sería entonces? Es que ya pasó. Ah, okay. La triste historia. Bueno, alguien que tenga una con la K, tell me, uh, Ronald. Okay. Oh. es? You're talking about this one? Sí, llave. Ajá, key, uh -huh. very good. Key, llave. Ok, key, de hecho, también se puede entender como clave, sí, o sea, no solo llave, sino también se puede entender como clave, sí. Eh, eso, o sea, principalmente en el caso que ustedes alguna vez se lo encuentren en un examen, um, si ustedes leen que se, que se hable acerca del answer key, o sea, se refiere a la clave de respuestas, sí, answer key. O key así nada más, ¿verdad? Se refiere a las respuestas correctas en un examen. So we have joke, broma, key, llave, lake, lago. Muy bien, de estas eh, siguientes, Lily, ¿would you like to take any of this? ¿Tendríamos alguna idea para alguna de estas? Ok, parece que no. Entonces, ahora sí, empiezo ya a llamar porque no tengo más personas que estén esperando. Oh wait. Ah, uh, okay. Ronald, tell me. L <coughs> M. Uh -huh. Married. Married. Very good. Married. Married significa casado, ¿verdad? Ronald. Okay, so married, see? ¿sí? Married. Cuando alguien está casado, married. Um, Jacqueline, tell me, Jacqueline, what letter do you want? Hi, uh, a letter N. Okay. And uh, what is need? Need. For speed. Need. Mm -hmm. Okay, sí. so yes, need, necesidad. Sí, need, necesidad. Ahora, need En este caso, como yo lo estoy traduciendo, es como noun, pero también se puede utilizar como verbo. Y en este caso se va a entender como necesitar, sí, necesitar. Pero eh, need como, como noun se entiende como necesidad, sí, necesidad. Muy bien. So o letter o I think now I'm going to go and search for people who haven't provided me. Any options. Así que vamos a ver en el caso de. Um, <clears throat> Stephanie. Tenemos por acá alguien que solamente tiene el nombre Stephanie. So tell me, Stephanie, what is a word you can think of that starts with letter O? No tengo una palabra ahorita como O. Ok, vamos a ver entonces. Oh, wait. So. Um, Omar. Eh, opportunity. Opportunity. Very good. Orange. Yes, orange is another of the words that starts with O. Orange. Orange. Qué significa ambas cosas, verdad? Significa tanto eh, naranja para la fruta como para el color. Sí, orange. Very nice. Moving on, we have P, Q, and R. P, Q, and R. So, who's going to take this one? Fernando? People. All right, for letter P, and the word is people. People. What is the meaning of people, Fernando? Uh, personas. Personas. Very nice. Thank you. How about Hasiel? What letter do you want to take Hasiel? Q or R? R. Okay. Restaurant. 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 Esa palabra es una de esas eh, en las cuales ustedes se van a encontrar, verdad, que algunas letras no son pronunciadas. O sea, tanto que como como sucede en el español que cada letra se tiene que pronunciar a menos que sea una H. Porque por ejemplo aquí tenemos una a y una u, pero estas dos, el sonido de ambas básicamente se fusiona, sí. No es que van a decir ustedes restaurant, porque tampoco, pero casi casi se fusiona y suena eso, ¿verdad? Restaurant, sí. Restaurant, por lo rápido que se pronuncia, que básicamente suena como si es una o, restaurant. Um, tell me, Daniel. ¿Daniel Cermeño? Hola, hola, ¿me escuchan? Yes. Eh, question. Question, very good. Question. Question. Se refiere, ¿verdad? A una pregunta. Bueno, cuestión nada más. Muy bien. Question. Ahora, eh, no sé si ustedes alguna vez habían visto esta palabra. Wait, no. It's QA. Yeah, that one. ¿Alguna vez habían visto? Wait, no. Like this. ¿Alguna vez habían visto esta palabra? Q. Quantum. Ah, oh, muy bien, Quantum. ¿Alguna vez habían visto esta? Q. No, nunca. No sé, ¿quiénes de ustedes utilizan su Spotify en inglés, los que usan Spotify? Aparentemente ninguno, ¿verdad? Lo tienen en inglés. ¿Saben que eso es un consejo que no les había dado a ustedes? Y ahorita voy a aprovechar, ¿verdad?, para mencionarlo. El hecho de que cuando eh, estamos en el proceso de aprender pues una de las primeras cosas que yo aconsejo a los estudiantes es tratar de hacer cambios pequeños, ¿verdad? Como eso, o sea, el teléfono es algo que tenemos todo el tiempo frente a nosotros. Y sí es cierto que al principio nos va a perder, o sea, algunas cosas no le vamos a entender a qué se refieren, pero va a llegar el momento en el cual vamos a poder saber a qué se van refiriendo cada una de estas cosas. Bueno, la palabra queue eh, se usa para hablar acerca de una fila, ¿sí? Um, puede ser una fila en el banco, puede ser una fila, eh, qué sé yo, para entrar a un, a un estadio, pero también se utiliza para hablar acerca de la fila en el caso de la música, ¿verdad? Como estamos reproduciendo música, esto es una queue, ¿sí? Es una, como una fila o una lista. Pero, bueno, ahí está, queue. Muy bien, uh, Marvin, ¿me iba a mencionar? Okay. Hola, sí. En el caso de mi trabajo, sí, esa palabra se emplea mucho. Uh, se manejan como colas de instrucciones en la computadora al momento de procesar alguna operación. Entonces sí es una palabra, verdad, ya conocida. La queue. Queue, ya. Muy bien. Yo recuerdo que antes cuando recién la había visto, porque antes no sabía a qué se refería, con mi hermana, porque, o sea, ella uh, habla un poco, verdad, de inglés. Entonces siempre decíamos que era Qwe, sí, Qwe o algo así. Pero ya luego, o sea, un día que nos definimos a, a, in, a entender o a saber cómo se pronunciaba ya nos dimos cuenta de que simplemente era solo Q, sí, Q. Muy bien. So we have S, T and U. Those are the next three letters. So who's going to take them? Who wants to take these letters? All right. Ronald, tell me what letter do you want? S. Okay, and tell me, what is the word for S that you have in mind? Spring. And what is the meaning of this word? Primavera. Okay, and do you know the other meaning of this word? ¿Conoces el otro significado de esta palabra? No. No? Okay. So this word, saben que antes que lleguemos a este tema, porque vamos a tocarlo en algún momento. Eh, spring, sí. Y también fall, que es la otra palabra que se utiliza para hablar acerca de las estaciones del año, que tiene doble significado, um, es una de esas, ¿verdad? O sea, el detalle es que inicialmente, así como nosotros tenemos nuestro sistema de las estaciones, se supone que era, o sea, que existían solo dos, invierno y verano. Por eso mismo es que invierno y verano... Son palabras que en inglés, o sea, solo tienen ese significado, solo se utilizan para hablar acerca del invierno y del verano. En cambio, spring se utiliza para hablar acerca de la primavera, es cierto, pero el otro significado que tiene es resorte. Sí, o sea, siempre que ustedes vean un resorte, entonces también, ¿verdad? Se va a escribir de esa misma forma, spring. ¿Y el por qué entonces se usa spring para referirse a la primavera? Pues bueno, porque básicamente es lo que se entiende que sucede con las plantas, ¿verdad? Que las plantas pasan de estar en un estado, qué sé yo, dormido, o sea, cuando, cuando es el, el tiempo del invierno, a rebotar de nuevo hacia la vida y volver a estar, a estar verde, ¿verdad? Y volver a estar vivas. Entonces, y por eso es que se utiliza Spring. Muy bien. Um, Ruth, tell me. Parece que, okay, tell me, Ruth. Letter T. Okay, and what is the word you have in mind for letter T? Talent. Talent. Very good. Talent. Nice. So, talent se refiere a. ¿A qué se refiere a talent? Talento. sorry yes that is exactly what it is talent talento muy bien um stephanie tell me which okay. one do you want ugly okay sorry what ugly oh ugly ugly good ugly um fernando tell me what letter do you want Ooh. And what is the word you have in mind? University. University, very good. University. No se retiren porque a los que ya estén acá, o sea, cuando estén con la mano alzada les voy a dar el chance, porque por ahí teníamos a Sofía. No sé, Sofía, ¿cuál era la palabra que tenía en mente o con cuál letra? Umbrella. Oh, ok. Umbrella. Good and uh, Ronald. <clears throat> Tell me, Ronald. You under, under. Okay, under. What is the meaning of it? Abajo. abajo, sí, abajo o también o debajo, a, debajo, exacto, abajo o debajo. Umbrella significa sombrilla o pues también se utiliza para el paraguas. En español, verdad, tenemos las dos eh, definiciones distintas. En inglés casi siempre vamos a utilizar solo umbrella, sí. Muy bien, a la siguiente. Aquí creo que casi nadie se quiere meter, así que vamos a ver qué tal. So, um, okay, Ronald. That you. Okay, tell me. Wonderful. 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 Very good. So, wonderful. And what is the meaning of it? Maravilloso. Maravilloso. There you go. Thank you. Okay, Teresa? Mm, like <clears throat> it Okay. Uh, xylophone. Xylophone. That is basically the only one that I know as well. Silophone or xylophone in English. We're going to pronounce it like this, like xylophone. Okay, thank you, Irene. We have visit coming from the chat. Um, and tell me, Ruth. Letter B. Mm -hmm. Backhand. Backhand. What is the meaning of it? Backhand. Vacante, okay, Liz, you had your hand raised, so tell me, Liz, what was the word you had in mind? Uh, xylophone Ah, okay, <laughs> sí, es que esa para la X es bien complejo, la X, o sea, casi no, casi no tiene mucho, mucho de donde o sea, y otra que uso a veces que es un poco de trampa, sí, o sea, no es necesariamente, pero que es otra palabra que también en inglés empieza con X sería extreme. extreme um wallet, thank you very much Luisa, wallet okay, uh, now we have Ronald, ¿cuál era la otra que queríamos agregar? letter B vacation vacation, yes, great and Let letter X sería X-ray radiografía uh -huh. X-ray X ray. Very good. Esas serían entonces algunas de las palabras verdad que tenemos con la X. Very good. So now we have the last two letters. We have Y and we also have Z. So tell me what are the words you guys have in mind for this one? All right, Ronald. Letter J. Y. Why? okay young and what is the meaning of it Joven. Joven, very good okay fernando yellow yellow yes yellow stone yellow and the meaning of yellow is very simple right it's only amarillo okay omar let us see zebra Zebra. very good. Zebra. So that's for letter Z. Um, Ronald and mm -hmm. then Ruth. Letter Z, zoo. Zoologico. Zoo. Mm hmm At the zoo. And Ruth, tell me. Letter Y. Mm -hmm. Um yesterday. Very good. Okay. Wait. Yummy. Okay. Yummy. And uh, yesterday. Okay. Yesterday. Ayer. Very nice. Okay. So those are the words that we have. Sí, vamos a hacer un pequeño recorrido atrás. Al principio solo veníamos poniendo solo una. Eh, mi error. Pero bueno, tenemos airplane, butterfly, cow, donkey, excited, food, garbage, Housing, interesting, A joke, key, lake, married, need, opportunity, and orange, people, queue, restaurant, A spring, talent, ugly, university, umbrella, under, visit, vacant, vacation, wonderful, and wallet um xylophone extreme and x-ray and then we have young yellow yummy yesterday zebra and zoo so those are all the words that we have from all the letters of the alphabet now moving on once again <clears throat> now we're going to start working on the verb b the verb b guys before we get started um it is important that you know That the verb be is probably the most important verb in the whole of English language. Sí, o sea, el verbo be. Y importantísimo, por favor, no se acostumbren a llamarlo el verbo to be. Sí, o sea, porque casi siempre en las clases de bachillerato y así, ¿verdad? Se le llama el verbo to be, pero no es el verbo to be. Se llama el verbo be. Porque el hecho de decir o de colocar la partícula to al principio de los verbos es simplemente para indicar un sentido de independencia, que los verbos de esa forma pueden, por así decirlo, pararse por sí mismos, ¿sí? Pero eh, si fuese el caso, entonces, siempre que hablásemos acerca de cualquier verbo, deberíamos hacer lo mismo, deberíamos colocarle, ¿verdad? Es decir, eh, es el verbo to y luego, o sea, el verbo, ¿verdad? Que estemos mencionando. O sea, yo puedo decir entonces, es el verbo turrón. Sí, o sea, y es como que, pues sí, si sí, sí, nos vamos a poner a que el to está detrás de cada verbo, ¿verdad? Tendría que ser así. Sí, es el verbo to exist, es el verbo to live. Entonces, eh, eso creo que es una mala práctica que los maestros por lo general tienen, en el cual al be siempre lo dejan como el verbo to be, y después la gente se confunde y cree que, o sea, que el verbo es así como se llama, pero el verbo se llama be, ¿ok? So ya, yeah, the verb be. <coughs> Este verbo quizás sea una vez más el verbo más importante de todo el inglés sí si no es este podría ser ha pero uno de esos dos es el verbo que tiene más variables y que además tiene más usos en pues su, su aplicación verdad a la hora de, de utilizarlo en oraciones en inglés el verbo vi así como tal significa dos cosas y este también esa es una cosa importante que o sea en cualquier caso, tiene esa dualidad. Van a entender ustedes a qué se refiere dependiendo del contexto en el cual esté siendo utilizado. Pero a lo que se refiere el verbo be es tanto a algo que es ¿sí? como a algo que está. Entonces, ser y estar son las dos eh, interpretaciones más claras ¿verdad? que vamos a utilizar para este verbo. Ser y estar. Entonces, vamos a empezar ahora con los diferentes, eh, digamos, desglosamientos que tiene este verbo. Aquí están al principio, ¿verdad? Am, eso es algo que conocemos, considero yo, desde hace bastante. Sí, am es una de las tres formas que este verbo tiene en el presente. En el presente ustedes pueden usar be, porque lo pueden usar, pero se va a usar solamente, o sea, cuando... Estemos, por ejemplo, haciendo uso de verbos modales, que es algo que vamos a estar discutiendo más adelante. Um, cuando haya, por ejemplo, un infinitivo, que ese es el caso, ¿verdad? Cuando se coloca el tú, o sea, siempre que ustedes ponen un tú antes de un verbo, o sea, eso se conoce como el infinitivo. Um, que es lo que les estaba explicando? Que es la, ca la capacidad que tienen los verbos de básicamente mantenerse por sí mismos. Y pues, eh, por otro lado... Estas son las formas ya conjugadas de este verbo y son tres, ¿verdad? O sea, aquí también se muestran que sería am, is y e are. <coughs> am es específico para ser usado solo por el pronombre yo. Sí, entonces ese no se va a cambiar nunca, ¿verdad? De un pronombre a otro. Eh, he y she, pues van a quedar, bueno, tanto he, she como it van a quedarse con la forma del is, que ese básicamente es el que se va a usar para las terceras personas, para eh, referirnos a alguien o a algo más. Y luego tenemos el you, we, they, que este se estos se van a entender principalmente como los plurales. Ahora, uno de estos es singular en un caso, ¿verdad? Es el caso del you, sí, o sea, you también se puede usar para una segunda persona, pero eso no significa... Que ustedes van a tener que decir juiz, ok. Hay personas que lo hacen, sí es cierto, ustedes quizá en algún momento se encuentren con ese caso, o sea, si, si ven alguna serie, alguna película en donde principalmente se ve a personas morenas, eh, ellos tienen la tendencia a decirlo de esa forma, sí, juiz, pero es cuando están refiriéndose también a una sola persona, ok. No cuando están hablando con un grupo, incluso con una pareja, ya tendrían que decir directamente you are. Pero, o sea, eso no es algo regulado, no es algo que ustedes deban hacer. Esa es una sección del inglés que normalmente se le conoce como el broken English, así que no se enfoquen necesariamente en eso, ¿verdad? O sea, no es lo que a ustedes les importe necesariamente aprender, ¿verdad? Cómo se usa esa parte del inglés. Pero bueno, entonces, you. Es uno que puede ser tanto plural como singular, pero siempre se va a utilizar con R, ¿ok? You siempre vendrá acompañado de R si ustedes lo van a usar en un contexto que sea un tanto más eh, profesional, ¿ok? Bueno, ejemplos que tenemos con estos. I'm Jennifer Miller. That is the first example. We have already seen this name before in a conversation. So I'm Jennifer. hoy perdón, 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 me adelanté un poco. Antes de hablar acerca de los ejemplos, teníamos que mencionar las contracciones. Una vez más, y eso es algo que yo creo que voy a mencionar casi que todas las noches. La contracción o el hecho de utilizar contracciones viene dado de la necesidad de los estadounidenses, principalmente, de decir las cosas lo más rápido posible. ¿Ok? Y como el verbo be, ya les mencionaba antes, es un verbo muy importante que está casi, casi que en toda clase de conversación, entonces. <coughs> Es el que más básicamente va a sufrir por este tipo de casos, ¿verdad? De la contracción. Siempre que sea posible, el verbo be se va a contractar. Así que tenemos en el primer caso, para el I am, vamos a contractarlo solo como am, ¿sí? Eh, Eso de poner el apóstrofe en medio, el apóstrofe es este signo que está acá, ¿verdad? Eh, se hace siempre para señalar que en ese espacio se ha eliminado, ya sea una letra o una serie de letras. Sí, entonces el apóstrofe, que es este signo que en español no tiene ningún uso, eh, se usa para eso, para señalar que ahí ha habido una eliminación de letras o de una letra. Se usa bastante también el apóstrofe en el idioma francés porque pues tiene casi que la misma raíz, ¿verdad? Que el inglés, en el sentido de eliminar um, algunas letras o quitar algunas de las, eh, <coughs> de las letras que tal vez no sean relevantes al 100% en alguna eh, conversación, ¿verdad? En alguna frase que se esté diciendo. Así que bueno, am um, es el primero, ¿sí? Your es el segundo, es la contracción de you are, your. Luego tenemos his, his, es la contracción de, um, de él es o está. She is, she is, es la contracción de ella es o está. And then it's es la contracción para esto eso está. You are es la contracción para decir tú eres o estás y am um, es para decir yo soy o estoy. So, here we go. I'm Jennifer Miller. Sí, ese es el primer ejemplo, ¿verdad? I'm Jennifer Miller. Yo soy Jennifer Miller. You are in my class. You are in my class estás en mi clase. She's in our class. She's in our class. Ella está en nuestra clase. She's in our class. Here's over there. He's over there. Sí, él está por ahí. Él está por ahí. It's my math book. It's my math book. Este es mi, eh, mi libro de matemáticas. Este es mi libro de matemáticas. And then it's Miller. It's Miller. Es Miller. It's Miller. Este no se va a entender o a traducir como decir este es Miller, porque o sea, estamos hablando acerca de un apellido, ¿verdad? Así que solo vamos a decir es Miller. Mm -hmm. Bueno, ahora quiero que ustedes vayan pensando en un momento con eh, algunos ejemplos, o vayan imaginándose algunos ejemplos donde utilicemos las formas contractadas. Así que ahorita les voy a dar eh, dos minutos, ¿sí? Para que creen eso, para que creen ejemplos, y después de eso vamos a regresar a tener ya, ¿verdad?, la lectura de algunos de los ejemplos que ustedes logran escribir. Traten de hacerlo principalmente con am, con your, con his y con she's. Después vamos a trabajar en los demás. Ahorita solo vamos a enfocarnos en los primeros cuatro, ¿verdad? Así que al menos un ejemplo por cada una, ¿sí? Traten de pensarlo. Yo voy a apagar el micrófono y la cámara porque voy a ir por algo de agua. Entonces, y ustedes escriben esos ejemplos. Y después con eso vamos a cerrar, ¿verdad?, la clase del día de hoy. Okay, a ver, díganme entonces, ¿quién se durmió? <laughs> Yo fui por agua y ustedes todavía eh, están durmiendo, profe. Bueno, vamos a empezar. Eh, vamos a tener primero, bueno, de forma voluntaria. Muy bien, Jacqueline. Very nice. Thank you guys. Thank you very much. Okay, Jacqueline. Tell me, okay, what are eh, your examples? Eh, es... Solo hice cuatro. Está bien. She's... She's a beautiful. Uh -huh. Y cortita. <laughs> your went. Uh -huh. <laughs> It's very important. Uh -huh. I'm, I'm happy. Ok. I'm happy. Muy bien. Ahora, solo hay un detalle. En la primera nos faltaba una palabrita para poder culminarla. Sí, por ejemplo, podríamos haber dicho, she's a beautiful girl. Porque, o sea, solo decir, uh, si decíamos solo cheese, beautiful, perfecto, ¿sí? Pero uh -huh. como agregamos ahí, dijimos, a, beautiful, tenemos que decir, a, beautiful, qué, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando agregamos eso de a, casi siempre uh -huh. tenemos que mencionar un ejemplo después de ese adjetivo de uh -huh. a qué nos referimos. Cheese, a, beautiful, uh -huh. pero, a, beautiful, qué. Sí, una, una hermosa, qué. Pero lo demás, very nice. Ah, muy bien. Ok. Bueno, well, thank you, thank you, thank you very much, Jacqueline. O sea, solo para aclarar mi idea, o sea que como que dije es un bonito, algo así. Ajá, ella es una hermosa. Ella es una hermosa. Ah, una hermosa. Okay. Ajá, pero no dijimos una hermosa, ¿qué verdad? Ah, okay, gracias. Uh -huh. Muy bien, uh, Daniel. Eh, yo hice tres. I hay Daniel Cermeño. Okay, nice. Eh... He is a green person. Ok. Y she is in work eh, in my work. She is in my work. Muy bien. Ahora, eh, bueno, eso, eso más adelante. Sí, más adelante mejor vamos a corregir eso. No va a hacer que, que se me estresen ahorita que le diga eso. El detalle es que hay dos preposiciones. Usamos in y también podemos utilizar at para cuando hablamos acerca del trabajo de la casa o de la iglesia es mejor utilizar at pero o sea es una cosa más más técnica digamos pero está bien decir cheese in my work o sea tampoco es que sea malo verdad sino que um, para decir o sea como ella está como por ejemplo si vamos a decir que ella es como compañera de trabajo mejor decimos cheese at work sí cheese at my work pero si yo quiero decir que alguien está como metiéndose a, a mi trabajo Por dentro como, creo, ¿no? ajá como si no es invitado digamos en el caso del trabajo, la iglesia y la casa eh, yeah, okay. ahí es donde utilizamos in pero okay. lo demás muy bien, okay, thank you, very nice, okay, sofía you're my pretty dog okay. Oh, wait, that's the only example? Oh, muy bien, OK. okay, ya entendí. Bueno, entonces, muy buen ejemplo, de hecho, sí, para eh, para un perro, okay. Cuidado con decirle eso a, a alguien más, pero igual, muy bien. Mayra, tell me, what are your examples? Um, I'm happy. You are in the park. She is a good doctor. She is my mother. We are in a restaurant very good very good very very good muy bien buenos ejemplos ahora Mirna, dígame entonces um, say, i am doctor you're fat He is tall she's beautiful very good muy bien todas estas fueron para poder describir verdad excelente excelente trabajo thank you very much all right um, ronald She's beautiful today. He playing soccer in the afternoon. I am forgot to do my homework. Okay. Um, las primeras dos, excelente. Sí, las primeras dos, muy bien. She's beautiful today. He is, bueno, sería playing, pero eso es esa parte más adelante vamos a hablar acerca de eso. Pero he is playing um, uh, soccer in the afternoon. La otra hay un pequeño detalle, no siempre vamos a utilizar el am, a veces con algunos verbos no es necesario. En el caso de esa oración, o sea, okay. era solo nos quedábamos con I forgot to do my homework, Sí, porque lo que estamos diciendo, verdad, solamente es olvidé hacer mi tarea. Diferente. Olvidé hacer mi tarea. Okay. Ajá, diferente si yo dijese estoy olvidando hacer mi tarea. Sí. ok. Ajá, estoy olvidando hacer mi tarea. Eh, o si estoy si voy a decir estoy haciendo mi tarea también si digo estoy olvidando hacer mi tarea diríamos I am forgetting to do my homework forgetting otra vez conjugando ese verbo de forma distinta el verbo ing ajá exactamente sí I am forgetting to ajá. do my homework entonces ahí sí verdad tenemos que estoy olvidando hacer mi tarea eh, si yo dijese I am doing my homework pues otra vez verdad estoy haciendo mi tarea pero i am forgot god o forget eh, se, nos, se, nos, se nos va un poquito, ¿verdad? Pero el resto muy bien. Very nice. Ok, uh, anyone else? ¿Alguien más para poder cerrar oh, ya no tengo nadie con los ejemplos Omar parece que estaba por ahí antes con la mano alzada. Oh, sí, Ruth, cierto, Ruth. Ruth y Omar entonces. All right, Ruth, tell me what are your examples. Um, I'm in my class, she's my sister, he's at work. Very good. Very good. Okay. Omar. Okay. I'm studying during my place. He's in the pool. She's cleaning our bedroom. Okay. She's cleaning our bedroom. Very good. Very, very nice. Okay. Luis, tell me your examples. I'm angry. You're in my bedroom. She's my sister. He's my father. Okay, great, very good, nice. Okay, so there you guys have it. Uh, el verbo be una vez más, verdad. Les digo, se usa principalmente para hablar acerca de las cosas que ustedes, uh, pues, están haciendo. Sí, cuando ustedes están haciendo algo, ustedes lo utilizan con be. Um, también pueden hablar. O, o mencionar vi acerca de las cosas que ustedes son. O sea, por ejemplo, si ustedes son el hijo de alguien, si ustedes um, son trabajadores de alguien y cosas así, ¿verdad? O sea, para hablar acerca de ese tipo de cosas, si ustedes son jugadores profesionales de algo, ahí es cuando utilizamos el vi. Pero eh, no es que sea necesario en cada oración que ustedes en algún momento vayan a mencionar. Pero bueno, mañana vamos a continuar trabajando en eso, ¿sí? Para poder darle un poco más de amplitud al conocimiento que podamos tener, ¿verdad? Con el verbo be. Y pues nada, por ahora lo único que me queda a mí es decirles una vez más, thank you guys for your attention and participation in this evening, and I hope I'll see you tomorrow again. So, see you, have a really good night, and uh, well, hope you're here tomorrow again. Bye-bye.